la última Eucaristía antes de la votación de este miércoles en el Senado. El sacerdote dedica su sermón al tema. En Argentina, la Iglesia y el Estado no están separados. Pueblo argentino que defiende la vida desde sus inicios, estamos convocados a hacer escuchar nuestra voz a nuestros gobernantes, legisladores, a nuestro presidente. Después de la homilía, el aborto es el tema de conversación. Hiciste un asesinato, porque en definitiva es matar a una persona. La caridad cristiana ante todo. Los feligreses piden para que quienes consideran perdidos vuelvan al camino correcto. Cada vez que veo un pañuelo verde, yo rezo un Ave María por ellas. Y se las encomiendo a la Virgen. Esta es la recta final y los detractores del aborto llenan las calles con su color, el azul claro, tomado de la bandera argentina. Su lema, salvemos las dos vidas, la de la madre y la del feto. No nos manifestamos habitualmente, que no salimos a las calles, que no somos políticos, que nos cuesta mucho, por amor a la familia y al niño que no tiene voz, estamos acá manifestando. El derecho del niño por nacer es muy importante. No hace mucho estaban en contra de la educación sexual y los condones, pero hoy están buscando alguna alternativa para el aborto. Hay que buscar prevención, ante todo de los embarazos no deseados, y contención a la mujer. Un cambio de color. El verde representa la lucha por el aborto legal. Esas activistas también se están preparando para el miércoles. Como pinturas de guerra, lo hacemos siempre antes de las marchas. Es una forma de reapropiarnos de nuestro cuerpo. Cuesta y uno a través de lo tanto que costó sabe ponerse contento cuando es ley. Se prevé que el debate se prolongará unas 15 horas.